La mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Va por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy. Vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico. En la guerra me voy a morir luchando. Estoy firme como un venezolano. Soy Atacama, Guaraní, Cochabamba, Tucano. Si quieren tirarme el país, lo levantamos. Los indios construimos los imperios con las manos. Voy al futuro, vengo con mis hermanos. De diferentes padres, pero no nos separamos. Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano. Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano. Morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos, memoria. Your pockets feeling, everybody staring at you, thinking, whoa, that's just too tough. It's getting hot, you hear the riot outside. Meanwhile, you're trying to bide your time. Can't even look in the mirror, the guilt is weighing you down. And part of you already knows what you'll find. But that's alright, I promise you'll be okay. Cause soon you'll find that I'm not here to stay. When we're up, 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 you feel free, first flight to my box. Can you find me, when we're up, 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 you feel free, first flight to my box. Can you find me, this flight to Mars, like the moon. Just in time for bed. Can't keep this pillow off my head. These sheets got a grip on me. A dire situation. So my dreams wake me up.
Buenas noches a todos, allá donde se encuentren. Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa, con excelentes condiciones en el clima de esta noche. Soy Fernando Palomo con mi amigazo de, bueno, no es toda la vida, pero sí buena parte de ella, Mario Alberto Kempes, en esta cabina. Hoy para todos ustedes traemos un partido de las finales de Food Champions. Meet and Drink contra Super Veloce. La verdad es que la fiesta ya está servida. Ahora falta que el encuentro sea de la misma altura. Este es el equipo de Meet and Drink. Gigi Donnarumma será el portero titular. Claudio Marchisio saldrá junto a Bellingham en la mitad y arriba Paulo Dybala. Formar. ¡Qué bien que se ubicó! Podría ser gol. ¡Ahí está! ¡Se abre el marcador! 1-0. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Ahí va Cristiano. La pelota por el fondo para saque de arco. Jude Bellingham. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Haaland la va a tener. Haaland. Gol, gol. Rafa, este equipo está demoledor de la paridad a estar 2 arriba en un par de minutos. Vinicius. Frena bien el ataque. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Enorme Gigi Donnarumma tapándolo. El córner que llega al área. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Erling Braut Haaland. Haaland y su chance. Mira eso, qué buena defensa. Qué enorme habilitación. Ojo, acá puede ver algo. El cruce que ya está esperando Cristiano. Pierde la pelota en el área. Haaland la va a tener. Le va a pegar, le va a pegar. Maravilloso como lo tapa. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. Córner al corazón del área. Tapa el arquero y sigue el juego. Tiro de esquina que no pasa de la intervención del portero. Jude Bellingham. El balón es para Claude. Erling Braut Haaland. Thierry Henry. Lleva la pelota Lothar Matthäus. Ahí va Cristiano. Con ella Paulo Dybala. La pelota perdida de Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo. Ya tiene compañero cerca, pero esto que no prospera. Jude Bellingham. Bien ahí quitando la pelota. Haaland la va a tener. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Recibe Marchisio. Puede ser para la joya. ¡Golazo! ¡Dybala! Tremenda definición de la joya. El cordobés ahora abre los brazos. A él se abrazan todos. Cristiano Ronaldo la tiene. Y así le pega la pelota.
¡Qué atajadón de Donnarumma, por favor! Va la pelota desde el córner a la olla. Y se va la pelota para saque de arco. Ahí va con el balón el hombre bala, Roberto Carlos. La verdad que la posesión de la pelota es totalmente del local. Yo no sé por qué no comparte un poquito la pelota con el contrario. Así por lo menos aquellos se desgastan y este equipo puede dar vuelta este resultado. Están perdiendo, es terrible. Defiende bien para recuperarla. ¡Ojo que se puede venir la contra! Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. ¡Qué bien la hace para superar una marca! ¡Se viene el gol! ¡Atento! ¡Toca el arquero y el palo! ¡Ahí entró! ¡Gol! Después del enorme esfuerzo del arquero. Una enorme atajada. La suerte no estuvo de su lado al final. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. A ver qué hace ahora con la que tiene. Qué bien se la han quitado, ahora pueden respirar tranquilos. Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Llegó en el momento justo para desviarla. Holland. Un minuto más, le están dando el partido. Puede seguir avanzando por ese sector. Ahí lo dejó sentado al rival. Tapa bien la pelota. Así terminan los primeros 45. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. Jola la va a tener. Hace muy bien interceptando ese pase. Holland. Holland la va a tener. Cerca. Ahí está. Gol. Con una gran atajada. El destino tenía reservado el gol. Ronaldinho. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Pisando terreno rival, se viene súper veloce. ¡Hola! Hizo todo bien, estuvo cerca. Dybala. La tiene Bellingham. Y al equipo de visitante le falta dominio en lo que va del partido. Ahora parece medio raro de explicar, ¿eh? Que teniendo menos la pelota vaya ganando el partido, pero hay que saber cómo manejar la pelota. Dybala. La pelota perdida de Pablo Dybala. ¿Quién tiene la pelota? Lothar Matthäus.
El balón es de Roberto Carlos. Logra frenar el ataque. Astro Boy Dybala. Ahí la tiene de nuevo. Están en su propia área. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Gran intercepción de la pelota. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. ¡Uy! ¡Increíble, Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer, ni nosotros ni el público. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Carvajal. Recibe Cristiano. Fácil recuperación del balón. Ahí está súper veloce en el campo del contrario. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Haaland lo va a tener. En 20 minutos se termina todo. Se les olvidó sostener la pelota. Opción de pase. Haaland la va a tener. Recuperó muy bien la pelota. Mira dónde. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Haaland la va a tener. Y puede llegar al descuento. Decide marcar penal y no hay dudas. Fue penal, pero no le han sacado tarjeta por esto. Fíjate, Fernando, que se salvó. No le sacaron tarjeta, ¿eh? ¡No! Un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. Es un momento de mucha tensión. El equipo local lo sabe perfectamente. Está abajo por poco, pero todavía tiene algo de tiempo. Es a todo o nada. Hay una pequeña maniobra que tenés que hacer como para que no quedes descuidado atrás y te puedan marcar otro gol y vos generar alguna acción. No pueden dejar escapar esta jugada. ¡Gol! ¡Gol! Hace un rato tenían tres goles de diferencia. Con mucho fútbol y garra lo están empatando. Puede ser la última posibilidad que tengan para ir a ganar este partido. Se queda la bocha en pie del rival y con esto se desactiva la alarma. Rosford. No va más por Cayorsay. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. La bocha que cambia de dueño. Ronaldinho. Lo dejó en el camino. Acá tiene el gol. Gran atajada, pero sigue el juego. No habrá más posibilidades hasta acá llega. Hay espacio suficiente para avanzar. Valió la pena el esfuerzo y sigue en juego. Puede haber peligro. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ahí va, habilitado para definir. ¡El zapatazo se fue cerca! Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Se escucha el fin.
90 minutos no han sido suficientes para que estos dos se saquen distancia. Ahora, a los tiempos extra. Benzema. Marcador igualado con todo esto. Intención. Directo al travesaño. Ahí termina la jugada, parece. Acá puede venir un contragolpe. Qué cerquita estuvo el equipo de marcar, de ponerse por arriba el marcador, pero el arco dijo que no. Que no le den espacio, que de cualquier lado le puede pegar Roberto Carlos. La mueve Henry. Le toca Bellingham. Ahí la tiene Karim Benzema. Acá con el trabajo. ¡Y está! ¿Se imaginaban un partido con tanto gol? Estupenda la acción para quedarse con el balón. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Jude Bellingham. Este es Dani Carvajal. Y lo dejaron pasar. De cuchara la levanta. Brillante como picó la pelota. Sí, cuatro. Pueden parar de meter gol en algún momento, por favor. Ahí recuperan la pelota en su área. Atentos que hay chances de contraataque. Esta contra que no pudo ser, han recuperado el balón. Se está animando para irse arriba. Vinicius, ahí estaba el segundo gol. Fue una atajada impresionante para que esa pelota no entrara. Al córner al área. Salvador a manos del arquero. Es acá como llegamos al final del primer... Vamos ya a comenzar el segundo tiempo extra. Y pensar, Fernando, que dijimos en algún momento que estos dos equipos no iban a dar espectáculo, ¿eh? Qué equivocado estaban. La entrada efectiva. Cuidado con ese pase. ¡Ahí está! Se pone buena la historia. Se aceleran los corazones. A uno están nada más. Piedad, esto ya huele a empate. Mittenbrink a patear desde la esquina. Se viene un córner preparado. ¡Y ahí está! ¡Y cayó! ¡Poco le duró la alegría, al contrario! Un claro ejemplo que los equipos superan las individualidades. Se recuperan para emparejar el partido. La pelota que llega sin problemas. Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá anotar? Sigue adelante, buena conducción. Le toca Bellingham. Ahí la tiene Karim Benzema. Se lo clava la rana. Rápido como un lince el arquero. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Lewandowski.
No más miren el reloj, lo poco que está quedando. Puede ser como en el cole, ¿no? Gol gana. Frena bien el ataque. 3 minutos más se juegan en este tiempo extra. Konaté. Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Titienri. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Lewandowski la tiene. Aquí con esto ganan. Brillante lo que ha hecho este jugador. El peligro se aleja. Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales. Y la pelota que entra por el medio. El arquero siempre se mueve. Gigantesco Gigi Donnarumma. Brillante manera de cobrar el penal. Cuánta presión sobre los hombros de este jugador y en este penal. Tapa el penal. Grande. Donnarumma que se impone. Y marca desde los 12 pasos. Y ahí está toda la mirada puesta en él. Formidable. Si hay golazos de penal son así. Con toda la presión de su equipo encima, sabe que si lo falla, Benzema que lo mete. Ahora mismo toda la presión sobre el pateador. Si anota el se terminó el partido. Emocionante hasta el final. Con este lo han ganado. Infernalmente emocionante, porque nadie se pensaba que le iba a pegar tan bien. El córner que llega al área. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Recibe Marquicio. Puede ser para la joya. ¡Golazo! ¡Viva! Viene el gol. Recibe Marquicio. Puede ser para la joya. Gol la va a tener. No pueden dejar escapar. Le toca Bellingham. Ahí la tiene Karim Benzema. Acá con esto lo ganan. Y está. Este es Dani Carvajal. Y lo dejaron pasar. De cuchara la levanta. Cuidado con ese pase.